habíamos anunciado, estaremos informando, estaremos abordando este tema que realmente preocupa a todos. Científicos han realizado una serie de estudios sobre la contaminación que se registra en el agua, en los océanos, en el río, en diferentes lugares. Aspecto que no solamente está preocupando a las autoridades, a personas entendidas en el tema, también a la población en general. ¿Cuáles son las consecuencias ahora, a corto plazo? Pero ¿cuáles son las consecuencias a un largo plazo en caso de no asumir medidas correspondientes, medidas inmediatas? Usted recuerda que la pasada semana hemos estado abordando sobre este tema, pues ahora estaremos informando qué va a ocurrir con los glaciares a consecuencia de la mano del hombre, entre varios aspectos. Para ello quiero presentar a la magíster Ruth Eliana Quispe, que nos está acompañando en esta ocasión, a quien le doy nuevamente la bienvenida. Es un gusto que nos acompañes una vez más. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Nuevamente estamos en este espacio para tocar tal vez algo que hemos dejado pendiente en la anterior entrevista, que es el tema del abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz. Sí, hemos dejado este tema pendiente y con mucha curiosidad también, ¿no? Porque el tema del agua es el líquido elemento, que es algo indispensable que necesitamos, pero en varias oportunidades se ha señalado que poco a poco se va a ir acabando. Primero se dice que en el 2050 va a haber más plástico que peces, más plástico que agua. Y en el 2070 se dice que posiblemente no existe el abastecimiento que tenemos hoy en día. ¿Eso es cierto? Efectivamente, existen ya reportes, no solamente de parte del proyecto, sino reportes mucho más grandes que nos indican que la desaparición de los glaciares se va a realizar para el 2070. Se ha pronosticado ya que ese es el escenario más crítico, el peor de los escenarios. Y dentro del proyecto mismo que hemos ido trabajando, hemos visto que el escenario o el modelo que está pronosticado de manera general, efectivamente se va a llevar a cabo, porque nuestro modelo nos ha sacado que para el 2050, en la parte de los glaciares que quedan en la región de Jampaturi, en el macro distrito Jampaturi, van a tender a desaparecer para el 2050, una reducción drástica de caudales, de aportes. ¿Esto qué significa? Es un escenario que tal vez todos lo hemos vivido, porque ya en 2016 hemos tenido una escasez de agua. Entonces nos está pronosticando que para 2050 esta escasez, que en su momento ha sido por una sequía, se va a volver a repetir o se va a acrecentar, de manera que nos llama la atención y es momento de tomar acciones, es momento de hacer gestión, es momento de empezar a hacer una planificación a futuro para que no nos quedemos con la falta del líquido elemento. Es un panorama preocupante y no es nada alentador, ¿no? Saber que en el 2050 van a faltar glaciares. Ahora, el aumento de las temperaturas, las diferentes fábricas, destrucción de hábitat, entre varios aspectos, ¿eso tiene que ver con esto también? ¿Esa consecuencia nuestra? Es una pregunta un poco delicada, ¿no? Por el hecho de que efectivamente el cambio climático existe. Estamos en un escenario que tal vez nosotros no lo habíamos vivido. O sea, es algo que es nuevo, porque constantemente los reportes de la IPCC, que es el ente que trabaja principalmente en temas de cambio climático a nivel mundial, nos está diciendo que los nuevos escenarios realmente son nuevos escenarios. A causa nuestra, sí, mucho de las emisiones, la falta de cuidado y tal vez la poca preocupación que tenemos acerca de la importancia que tiene el cuidar las funciones ambientales que nos da el medio ambiente, ¿no? Todo lo que nos otorga. ¿Tiene alguna solución? ¿Se puede revertir esta situación o vamos a llegar a lo mismo a la larga? Estamos en un proceso de resiliencia. Entonces, el planeta es resiliente. Está aún en ese proceso y nosotros tenemos que empezar a realizar prácticas. Como decía, las características o los pronósticos de en torno a la pérdida de glaciares es algo evidente. Pero ¿qué podemos hacer? Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso es momento de hacer gestión, es momento de hacer planificación y tal vez de replicar o mejorar diferentes metodologías que están aplicando en otros países, como la cosecha de agua, hacer nuevas tecnologías que nos permitan manejar ese tipo de recursos y empezar a ser más amigables, ¿no?
con el medio ambiente, con una conciencia, para que podamos poco a poco mejorar las condiciones que tenemos. A ello se refiere con prácticas, empezar a cosechar agua, el disminuir un poco la cantidad de desperdicios que tenemos, entre varios aspectos que también tiene que ver con ello. Hay muchos glaciares que antes teníamos aquí en Bolivia. Claro. Sin ir más lejos está el de Chacaltaya, que hoy en día ya no está. Claro. ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿Puede ser el mismo panorama? El escenario que nos han planteado ya especialistas en el área nos dicen, ¿no? Ese es su escenario, el escenario más crítico. 2070 se acaban los glaciares, y no para Bolivia. Para todos, sino claro. Para todos. Uh-huh. Entonces es un escenario que ya, por eso mismo es que estamos trabajando, o todo el trabajo se está enfocando a cambio climático. ¿Qué podemos hacer? La palabra clave es resiliencia. Tenemos que empezar a ver hasta qué punto podemos llegar y no llegar al límite, sino empezar a bajar los niveles que nosotros tenemos de daño, por así decirlo, y empezar a hacer prácticas para no llegar a ese punto de quiebre. ¿Estamos avanzando de manera rápida tal vez en esto? Tal vez en otros países tenemos muy buenas prácticas que hay que replicar, como decía. En Bolivia sí se han iniciado muchos proyectos resilientes. ¿Hay cosecha de agua también? Hay cosecha de agua, el tema de gobernanza del agua en cuencas es muy fuerte. Uno de los ejemplos más lindos es en Tiquipaya, donde realmente existe un trabajo de gobernanza muy bello, y obviamente se están replicando. Entonces todos estamos empezando, porque tal vez incluso cambio climático o preocuparse por el medio ambiente hace unos años no era importante, pero ahora todo el mundo sabe que tenemos que cuidar. Y en nuestro país también se están asumiendo diferentes proyectos, políticas, ¿no? Para claro. poder luchar contra el cambio climático, esto que nos está afectando, porque afecta a todos. Claro, dentro de las mismas estrategias de conservación que existen, y ya existe para 2017, a finales de 2017, diciembre, ha salido la estrategia de gestión de sitios Ramsar, que son los humedales más importantes que tenemos en Bolivia. ¿Cuáles son? Uno de los sitios Ramsar más conocidos es Lago Titicaca, la parte del Pantanal, y tenemos 13 sitios Ramsar en Bolivia. Entonces son áreas que sí efectivamente están realizando prácticas de conservación, de manejo, de investigación, de uso, y están dentro de las agendas mismas que tenemos en el Estado Plurinacional. Y eso es lo que estamos aplicando. A comparación de otros países, ¿estamos avanzando de manera positiva? Estamos avanzando de manera positiva, estamos mejorando. El hecho de que todos tengamos una conciencia aporta mucho, y cuando se realizan investigaciones es necesario la difusión. Es uno de los aspectos que tal vez no muchos realizamos, existe mucha investigación, no solamente de mi área, sino de diferentes áreas, que deben ser difundidas, y así tal vez todos podamos tener un acceso. Eso es lo más importante, claro. Empezar a concientizar, a difundir este tipo de temas, porque toda la población también es responsable, se necesita la participación de todos, de los niños, de los jóvenes, de personas adultas, para tomar mayor conciencia y evitar que a un futuro se llegue a este panorama realmente preocupante. Exacto, dentro de esos lineamientos, este proyecto lo que ha hecho es empezar a trabajar con niños de este nivel inicial de 3, 4 añitos. Hemos empezado a trabajar con jóvenes de los ecoclubs, que tal vez también ya los has conocido. Sí, exacto. Que han podido visitar los bofedales, han podido ver, y por eso es que nosotros creemos que la educación y la difusión son las bases para realmente poder replantear un futuro mejor. Y además ha despertado esta curiosidad y estas ganas de querer cuidar el medio ambiente por parte de los estudiantes. Son 13 a 15 años de edad, los más pequeños también, quienes muestran la preocupación y las ganas que ellos tienen de cuidar lo que es la madre tierra. Te agradezco mucho. La vamos a esperar en una siguiente oportunidad, sí, con estos temas. Gracias. Lo que quisiera hacer tal vez es invitar al público de que pueda asistir a la presentación de resultados que se va a realizar este 20 de diciembre en los Salones Viena a partir de las 2 de la tarde, donde también vamos a presentar no solamente los resultados del proyecto de investigación, sino también vamos a presentar el documental que ha salido
a razón de este proyecto, donde vamos a tener la participación de niños de la comunidad de Palcoma y niños del Ecoclubs que han podido visitar los bofedales y han podido tener un panorama nuevo de lo que es el agua para La Paz. Qué lindo, entonces, una vez que sea la presentación y se dé a conocer los resultados, la esperamos en una nueva oportunidad claro para conocer sí. de qué manera se ha desarrollado y cómo ha sido, que sabemos que es positivo. Muchas gracias, Nati. Gracias. Gracias, que tenga buen día y felices fiestas también. Igual. Permítanos hacer una breve pausa, ya volvemos.